Dios ha hecho ahora. Ahora te quiero invitar a que si todavía no te has dado el paso de presentar a Jesús como tu Salvador, es decir, que empieces a ser de la vida de ser parte de la familia. Desde muy temprana edad, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. A los 5 años fue donde Él hizo un milagro creativo en mi vida. Mi mamá estaba comenzando los caminos del Señor y solamente tenía un poquito de fe. Esa poquita fe de mi mamá movió la mano de Dios. La fe de mi pastor, la fe de toda la congregación en Puerto Rico. Estaba sufriendo una condición llamada lordosis escoliosis. Es la condición donde la columna vertebral toma un rumbo en forma de arco hacia el lado y la misma situación hacia el frente. Los médicos decían que cuando yo tuviera 12 años de edad iba a estar totalmente parapléjico con una silla de ruedas, que yo no tenía remedios, ellos me tenían que operar. Pero en aquel tiempo mi mamá estaba comenzando los caminos del Señor y con la poquita fe que tenía y la fe combinada de mi pastor en aquel momento, la fe de toda la congregación, Dios hizo la obra en el altar de la iglesia. Un domingo en la mañana, el pastor le dice a mi mamá, pásame a tu niño a esta área del altar, acuéstalo aquí que vamos a hacer una oración de fe, creyendo que Dios va a sanar a tu niño de la condición que tiene. Los médicos estaban seguros que no había remedio, que solamente una operación de mano de hombre era la solución para mi problema. Pero mi pastor, creyéndole a Dios confiadamente, mi mamá creyéndole a Dios con la poquita fe que tenía, delante de toda la congregación en Puerto Rico, Dios me sanó en el altar de la iglesia. Todo el mundo quedó sorprendido en aquel momento. Hoy día, cuando visito Puerto Rico, que la gente de aquella época me encuentra y me ve, me dice, yo me acuerdo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando mi mamá me lleva a los médicos para comprobar si realmente estaba totalmente todo sano, ya que eso se había visto ante toda la congregación, los médicos se quedaron totalmente sorprendidos. Los médicos me habían puesto unos ganchos especiales con unas botas especiales para corregir la manera como yo estaba caminando, porque ya estaba comenzando a caminar de manera diferente a lo que normalmente la gente ve a un niño normal caminar. En aquel tiempo los médicos dijeron definitivamente aquí tuvo que haber estado metida la mano de Dios porque nosotros estábamos seguros que su niño tenía lordosis, escoliosis. Los médicos no podían creer lo que Dios había hecho y mandaron a hacer unas terceras pruebas de rayos X, ya que las segundas indicaban que ya mi sanidad estaba. Ellos decían, no, tenemos que hacer unas terceras pruebas porque aquí tiene que haber un error. Cuando los médicos hacen las terceras pruebas de rayos X, ellos confirman y comprueban que realmente Dios estuvo involucrado en el asunto. Porque las pruebas se pueden comparar, unas estaban totalmente viradas a la columna vertebral y las nuevas pruebas estaban totalmente con la columna vertebral derechita. Solamente Dios es el único que puede hacer un milagro así, como lo hizo conmigo, ante toda la congregación en Puerto Rico. Eso ocurrió cuando yo tenía 5 años. Hoy día tengo 32 años de edad y estoy totalmente derechito. No estoy en ninguna silla de ruedas. Dios ha hecho la obra en mí. Es el médico de excelencia, el médico de médicos, el cirujano de cirujanos. Hoy yo puedo contar el testimonio de que yo no tengo ninguna cicatriz de bisturí de mano de hombre. Porque a mí quien me operó fue el médico por excelencia. Puedo también decir de testimonio que yo nunca he padecido de ningún problema de dolor de espalda. Porque cuando Dios hace la obra, la hace perfectamente bien. Para Dios no hay nada imposible. Si en este momento tú estás pasando por alguna enfermedad, alguna situación, porque los médicos dijeron que no tienes remedio, que no tienes solución, el último que tiene la palabra se llama el Dios Todopoderoso, Jehová. Él te puede sanar, Él puede cambiar tu vida, Él puede hacer una transformación. El ser humano puede decir una cosa, pero Dios puede cambiar todo en un momento, en un instante. Yo te invito en este momento a que tú te unas conmigo en oración, que tú te unas conmigo en fe, creyendo que Dios puede hacer un milagro creativo en tu vida. Si tú estás pasando por una enfermedad, ora conmigo. Padre, en este momento, yo te presento a cada uno de los televidentes que nos están viendo en este momento. Padre, yo te pido que tú pongas tu mano sanadora en la parte afectada por la que puedan estar pasando estas personas, Señor. Para ti no hay nada imposible. Como mismo tú lo hiciste conmigo cuando tenía 5 años, tú lo puedes hacer con cada una de las personas que estén pasando por alguna enfermedad similar o cualquier otra enfermedad que tú la conoces, Señor.
yo te pido en este momento con fe, creyendo, como tú lo hiciste conmigo, tú lo puedes hacer con cada una de las personas que tengan fe en su corazón. Padre, gracias por esta oportunidad que tú me das de orar para que muchas vidas sean sanadas en este momento. En este momento ya Dios ha hecho la obra. Ahora te quiero invitar a que si todavía tú no has dado el paso de fe, te aceptarás a Jesús como tu Salvador, que este sea el momento para que lo aceptes y seas parte de la familia de la fe. Lo más importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Repite conmigo esta oración. Padre, te acepto como mi único y exclusivo Salvador, reconociendo que tú eres el único que tienes control de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. De ahora en adelante quiero ser diferente. Quiero vivir una vida única y exclusivamente para ti. Gracias por esta oportunidad que tú me estás dando de ser tu hijo, de ser tu hija. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. De hoy en adelante, tu vida va a dar un giro, un drástico cambio. Vas a ser bendecido, bendecida. Es bien importante que tengamos intimidad de manera urgente con Dios. Dale lo mejor, las primicias de tu tiempo, las primicias de tu día, para que veas cómo todo va a cambiar. Comienzas a tener una amistad estrecha con Dios. Así que, para adelante siempre en victoria. Muchas bendiciones. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.